circunstancias, se hecho llama, se llama, yo sufrí que... Y les dije ayer que iba a hablar sobre Vampire Hunters, pero surgieron cosas, tenía que ir a ver a mi abuela, hablé de que es una amiga, no pude ver, pero el que sí vi, porque hace tiempo que le tenía ganas de ver, fue... Tiendas de mascotas del horror o Pet Shop of Horror, que solamente son 4 capítulos, no son ni 12, ni 11, ni 24, ni 50, son solo 4, 4 capítulos, que cuenta con, a ver, con el perico, con el Conde D, así se llama, Conde D, nada más, que es el nieto del dueño de la tienda de mascotas, que está ubicada en el barrio chino de Estados Unidos, que el abuelo sí es el Conde D, es solamente de, por ser igual al abuelo e igual al padre, le dicen Conde D, pero le dicen Conde o el Conde o D. Y tiene una enfermedad, por lo que entendí en la Wikipedia, sobre que tiene un ojo distinto al otro, que en el otro ojo, que es amarillo, que es el que tapa a lo que casi, que ese puede ver el aura, creo que el aura de muñeca a lo estilo Misaki Mei de Another. Y bueno, tiene inmunidad al veneno, por lo que entendí. Bueno, tiene un montón de habilidades raras. La cuestión es que este tipo de Conde D vende, ponele, un tipo que era un tigre, le da un tigre, pero no un tigre cualquiera. En el capítulo 1 le dan un, que era un tigre, y le dan un pergamino, o sea, una pintura de pergamino típica japonesa. Y le dicen que no tiene que verlo nadie, que lo alimente, que esto, que lo otro. O sea, le da condiciones, tipo como los gremlins, que no tenés que alimentarlo a la medianoche, después de la medianoche, no tenés que venir ni nada, porque si no, chau, te jodiste. Bueno, el tipo se ve que lo mostró, y del pergamino sale un tigre. Y pasa lo que tiene que pasar. El tigre se come al al tipo que creo que era un mafioso. En el capítulo 2, una pareja, un matrimonio, pierde a la hija y van a la tienda de mascotas, y bueno, van a comprarse un conejo. Y no es cualquier conejo, sino que es un... Es la hija, pero con... Pero dicen que es un conejo. La cuestión es esta. Es que el Conde D tiene un incienso especial que hace que cuando vos respirás, ves lo que vos, digamos, crees que ves. O sea, ves a tu hija, por más que... El conde te diga que es un conejo, te llevas al conejo, pero vos lo que te crees que ves es a tu hija perdida. Oh, perdida. Y bueno, la cuestión es que le dicen que le den de comer, o sea, que no tiene que verlo nadie, que le den de comer verduras y zanahorias y agua, nada más. Y bueno, la cuestión es que la mujer esta, por su desesperación, le da de comer dulces. Y bueno, la chica esta, o la coneja, la chica, se pone loca. Y nada, como que después revienta, por así decirlo, no es que va. Hay sangre por todos lados. Va hecho, hay brea. Y nada,
el padre termina asesinado por el conejo, vaya casualidad, y hay como un montón de conejitos y que casi matan a la señora porque resulta que, como ya dije, si no cumplís el contrato, terminas mal. Después te das cuenta que la hija de esta mujer, o sea, de esa pareja, era una asesina y drogadicta, y por eso el conejo desarrolló una adicción al dulce. Y obviamente la policía se entera de, o sea, un detective, un tal Leon, se entera de que el conde de vende drogas, nada que ver, solamente vende animales. Después, en el capítulo 3, que también estuvo bueno, era sobre una sirena, en realidad era un monstruo gigante, como ya dije. El conde de con el incienso es especial, te hace ver lo que vos crees querés ver o lo que él cree que ves. Porque la cosa es que el tipo este que fue a la tienda fue, digamos, a buscar el pedido de la esposa fallecida. Y resulta que era una sirena con la parte del torso para arriba de la esposa y la parte de abajo como una sirena. Y la típica, tenés tres cláusulas, no lo muestres. Dale de comer y qué sé yo. Porque con cada animal la cláusula varía. Después, bueno, el tipo incumple el contrato, termina mal y se encuentra la parte de arriba en el estómago del bicho este, que no era, era un pececote gigante. Después el capítulo que decía era de, a ver, era un tigre, un conejo, un pez gigante, y una lagartija que resultó ser una medusa. Que resultó ser la lagartija. Y no era la medusa de los pelos de serpiente, sino que esta medusa sí petrificaba, pero no tenía el pelo de serpiente, porque resulta que el tipo que quería una lagartija porque se separó de su pareja, en fin, era un fan de los reptiles. Y bueno, la lagartija y el tipo congeniaron. Él le sacó la venda de los ojos porque el tipo este le dijo, conde, le dijo, no le saques la venda de los ojos. ¿Qué hace? Le saca la venda de los ojos. Lo ve, se muere. Y la lagartija, como le sentía cariño al tipo este que era un actor, se ve su reflejo. También, chau, yo lo dije. Y después van a buscar, no sé qué bicho, no sé, una quimera, algo así, ¿no? Y, o sea, ya, es este el que aparece de The Trolls Kingdom. Bueno, sería una quimera. Y la cuestión es que un tipo que iba a ser presidente y su secretario, que son amigos. Bueno, uno se muere, que era el que iba a ser presidente, se muere, y el otro se salva. Y la quimera esta, que tiene forma de nene chino, o sea, un príncipe chino, le dice, bueno, ¿cuál es tu deseo? Que mi amigo sea presidente, que su esposa sea feliz, que yo. Y la cuestión es que el tipo que sobrevivió termina el cuerpo del amigo muerto. Y nada, así termina, Conde D no está arrestado.
Todo muy bueno. Y bueno, eso fue todo. Eso fue Yusama, este es un motivo friki. Suscríbanse a los que no están suscritos. Denle like ahí abajo. Comenten, compartan. Y nos vemos mañana. Eso se fue Yusama. Se